El vicedespacho de la Marina de la Defensa Nacional y la cartera de Relaciones Exteriores presentaron avances del trabajo efectuado por la primera dependencia a Koji Sekimizu, secretario general de la Organización Marítima Internacional, OMI. En la actividad, el visitante conoció los adelantos de la política de seguridad, la integración de la Comisión Nacional de Administración, ambas en el tema naval, y el proceso de incorporación del Estado de Guatemala a la lista blanca de la OMI. Durante su estadía en el país, Sekimizu sostendrá reuniones con autoridades nacionales vinculadas a los océanos, con integrantes del sistema portuario y de la empresa portuaria Quetzal específicamente. Además, conocerá la Escuela Naval. Para DCATV, informó Carlos Alonso.